Buenas noches, amigos y amigas. Aquí con ustedes, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.impoyayate.teca. Bien, a continuación vamos a hacer el proceso de la emisión y conducción del video número 109 del proyecto Establecimiento Comercial Base de Datos Relacional Video Hindi Movies. Y con esta parte que les voy a suministrar a ustedes, vamos a hablar de un punto muy interesante que yo fui muy clara en el video número 108, dije que lo iba a explicar con detallito, porque sucede que en este proceso se va a trabajar una instrucción especial que tiene que ver con DAO. DAO es algo así como una herramienta que uno suele utilizar en una forma casi que automática, donde internamente dos tablas juegan un papel importante y esta estima que de una tabla a otra tabla se haga una comparación de datos en campos cuando, por ejemplo, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Voy a mostrarles a ustedes el proceso siguiente para que más o menos vayan tomando presente cómo es la cosa. Entonces, para esto, voy aquí a meterme con la copia aquí en establecimiento comercial, en el proyecto de establecimiento comercial. Voy a entrar con una base de datos que es la copia de seguridad del 2016. Bueno, ustedes tienen entendido que en los anteriores videos hablamos de establecer dos tablas allí. Una se llama MGA Inventario y la otra se llama MMGA Costo Promedio. Bueno, entonces resulta que en Costo Promedio yo tengo que generar una consulta de selección que la voy a mostrar acá, se llama CS Promedio Final Producto. Aquí la tengo. Voy a abrirla por vista diseño y les voy a mostrar qué fue lo que yo hice. Bueno, tomando costo promedio, aquí está. ¿Listo? Ahí está. Costo promedio. Entonces, lo que hice fue lanzar lo que me interesa tener, como fue producto, entrada a unidades, salida a unidades, valor de la entrada, valor de la salida. Y cuando ya tenía esto, entonces hice aquí un totales para hacer agrupamiento de datos. Agrupé y le di un orden ascendente. En entradas unidades sumé, en salida unidades sumé, en valor de la entrada sumé y en el valor de la salida sumé. Entonces, en la siguiente columna establecí una expresión. Entonces, esta expresión juega así. Promedio final, dos puntos, la suma entre paréntesis del campo valor entrada más el valor de la salida. Todo eso es una operación que se divide por dos. Esto nos da inmediatamente lo siguiente como resultado. Cuando decimos ejecutar, nos bota este resultado. Entonces, este resultado lo que hace es generar un promedio final, es decir, toma el primero y el segundo, o sea, entrada y salida, y se hace la suma de los dos y se saca de esto un promedio. Están dos unidades, dos factores, perdón, dos sumandos. Entonces, estos se suman y se dividen entre dos para sacar ese promedio final. Es decir, que aquí nos queda registrado. Pero observemos un detalle, que aquellos productos que no tuvieron en ningún momento salida, sino solamente hubo entrada, entonces quedan en cero, ¿sí? Quedan en cero. Entonces, al quedar en cero, como estamos haciendo una suma y se divide por dos, entonces nos da la mitad, como se puede apreciar acá. Bien, pero ¿cuál es la idea? La idea es que cuando esta información se pase a otra tabla, pues tiene que pasar simplemente el promedio final, lo que es cuando la salida es superior, está bien. Pero cuando la salida está en cero, no, tiene que tomar exactamente este valor que es el promedio final y
multiplicarlo por dos, ¿sí? De esta manera. Entonces, ya teniendo esta consulta de selección, se hace lo siguiente, se cierra acá, decimos acá, ¿no? Bueno, era para mostrar. Entonces, creamos una tabla. Entonces, la tabla empieza así. Yo tengo acá lo siguiente, voy a crear dos tablas, una se llama cierre costo-producto. Entonces, cierre costo-producto es una tabla que en cierta manera, en vista de diseño, tiene tres campos, que son producto, costo final y costo salida. Listo. Entonces, esta tablita, una vez que se construye, se hace otra igual que se llama MMGA, cierre costo final, pero con la diferencia de que solamente dice producto y costo final. Bien, entonces, aquí tengo una consulta de anexo que se llama CSAX, cierre costo producto. ¿Cómo viene a generarse esta? Clic derecho, vista diseño. Entonces, tengo acá producto, tengo la suma de las unidades que entran, la suma de las unidades que salen, el valor de las entradas, el valor de las salidas, el promedio final. Pero, como voy a hacer una consulta de anexo, voy a anexar esta información ¿a dónde? A costo, aquí, a MMGA, cierre costo producto, como se puede ver acá. Ahí abro, ahí se puede apreciar, ahí está el nombre, MMGA, cierre costo. Aquí voy a extenderlo un poco más para que lo vean mejor. Ahí está. MMGA, cierre costo producto. ¿Listo? Entonces, es el campo producto, costo salida, costo final, no más. Entonces, cuando esta información se corre, ¿sí? Se corre, entonces nos produce esto, ¿correcto? Entonces, ahí está el costo final, el costo salida. Pero obsérvese que el costo final, por ejemplo, para aquellos que tienen su costo salida, será que un 500, cuando no debe quedar así, sino debe quedar en 1000, pero la cuestión es que sabemos que han quedado en ceros, entonces es un indicio para determinarlo en un proceso como el que viene a continuación. Entonces, vamos a mirar esa partecita. Entonces, pretendemos aquí, en esta tabla que se llama MMGA, cierre costo final, pretendemos anexar registros, pero tomando en cuenta la consideración de dos comparaciones. Que el costo de la salida, si es igual a cero, hace un proceso. Y si es mayor de cero, hace otro proceso. Pero son dos situaciones que queremos que las pueda el sistema hacer de una manera casi que automática, pero para eso se necesita un procedimiento especial. Y ese procedimiento especial se llama DAO. Bueno, ahora vamos a hablar del proceso DAO. Entonces, ya tengo estas dos tablas. Entonces, voy aquí a crear rápidamente un formulario muy sencillo que se llama proceso final para costo producto. Entonces, ahí está. Tan sencillo es que simplemente tiene un botón. Dice establecer costo final del producto. Pero, este botón, ¿qué código posee? Entonces, aquí donde dice ver código, obsérvese detenidamente lo que tiene. Mírenlo muy bien para que lo tenga presente y así de esta manera usted lo pueda realizar allí. Bueno, en primera instancia vamos a hacer un procedimiento que tiene que ver con que cuando nosotros hacemos sobre el botón un clic, entonces lo primero que hace es establecer lo siguiente. Un div significa declarar una variable, entonces se declara la variable DB como DAO.database. Luego se declara una variable que se llama RC1, RC2 como DAO.recordSet, donde recordSet es manejar tablas. Luego se activa el DB y ahí le decimos igual QRNDB. Luego activamos el RS1 que sea igual a DB.OpenRecordSet. ¿Qué es OpenRecordSet? Es abrir una tabla. Entonces, entre paréntesis y entre comillas, se menciona el nombre de esa tabla que se va a abrir. Entonces, RS1 va a ser declarada como MMGA, cierre costo producto.
y la otra setrs2 igual db.openrecordset entre paréntesis, entre comillas, se va a llamar mmga cierre costo final, punto. Después de terminar de declarar estas variables y activarlas, empezamos un proceso como una especie de bucle. Un bucle que solamente termina cuando llega hasta el final del archivo. Entonces, por eso empieza así. rs1.moviefirst. ¿Qué significa moviefirst? Muévase al primer registro. ¿De quién? De rc1. Cuando rc1 es mmga cierre costo producto. O sea, así lo tiene el sistema definido. Entonces empezamos un do while not. Entonces, do while not rs1.eof, abre paréntesis, cierra paréntesis. ¿Qué significa EOF? Fin del archivo. EOF significa fin del archivo. Esto significa que do while not es mientras no sea fin de archivo en rs1. Entonces, ahí viene la parte siguiente. Haga. Entonces, da la primera comparación. If rs1, exclamación, costo salida. ¿Qué es costo salida de este? Pues es el campo que tiene rs1, costo salida. Pero para mencionar estos campos se le agrega antes el símbolo de la exclamación. Igual cero. Es decir, él va a tomar ese campo y va a tomar lectura. Y cuando encuentre que en su lectura está situado el valor cero, entonces, ese then significa entonces, y viene enseguida la siguiente línea, with. ¿Qué es with? Con. Entonces, con rs2, escoge la otra tabla, rs2, que en este caso es mmga cierre costo final. Entonces, coge a mmga cierre costo final y dice, punto, add new, significa agregue nuevo registro. Entonces, exclamación producto, o sea, ese es el campo que tiene esta tabla. Igual, lo que trae de RS1, exclamación, producto, ¿sí? Y luego de otra línea y dice, exclamación, costo final, igual, entre paréntesis, porque hacen una operación que es tomar ese valor y multiplicarlo por 2. Entonces, RS1, exclamación, costo final, por 2. Y cierra paréntesis. Es decir, si ya, por ejemplo, encuentra que costo salida está igual a cero, entonces el costo final allá estaba diciendo 500 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Coge 500 y lo multiplica por 2. A punto update significa actualice. Termina el with, o sea, en with, termina con, y luego termina el if. Entonces, ahí esa partecita acaba. Va a la siguiente comparación, que es aquella cuando no es igual a cero, sino cuando es diferente a cero, o mayor que cero. Entonces dice, si RS1, exclamación, costo salida, es mayor que cero, entonces, with, con RS2.addNew, o sea, agregue nuevo registro, entonces coge exclamación producto igual a RS1, exclamación producto, y en la siguiente línea, exclamación costo final igual RS1, exclamación costo final. Dense cuenta que en esta comparación segunda, ya no está haciendo ninguna operación, no está multiplicando porque está cogiendo el dato tal cual como está, es decir, el resultado como lo votó la consulta de selección y después cuando hizo el anexo a esa respectiva tabla. Bueno, actualiza. End with significa termine con y end significa el termine el if, que es la condición. Cuando termina este, entonces dice, tome nuevamente lectura de rs1.movie, o sea, es como decir, muévase al siguiente y vuelva y chequee los datos como están, si es un 0, si es igual a 0 o si es mayor que 0. Y después viene un loop, loop significa como regresar, ¿no? Como vuelve otra vez al principio, a do while not rs1.eof, ¿sí? O sea, el loop significa vuelve otra vez al principio. Entonces, retoma y vuelve y toma la lectura, pero ya va con el segundo registro. Y así termina, y va al tercer registro, y luego al cuarto, y luego al quinto. Así que, si yo tengo una base de datos con esta información y tiene aproximadamente 1 millón, es 1 millón de veces que va a hacerlo. Y eso va a ser en cuestión de nanosegundos, amigos. Por último, después de ese loop, entonces viene rs1.close, significa cierre, el record set,
O sea, cierro la tabla, la primera, y luego rs2.close, cierre la otra tabla y termina. Eso es todo el procedimiento. Ahora les voy a mostrar cómo marcha esto ya realmente. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Bueno, entonces mucha atención. Aquí MMGA, cierre costo final, está vacío. Ahí no tiene absolutamente nada, como se dan cuenta. Aquí en costo producto está todos los valores. Aquí está el final y aquí está la salida. Final y lo que está en salida. Entonces, lo que él va a hacer es que coge cada uno y lo va valorando. Valora este, luego este y así. Entonces va comparando. Entonces dése cuenta que aquí hay unos que tienen cero y hay otros que son diferente a cero. Pero entonces yo quiero que cuando sea igual a cero, este valor que tengo acá me lo multiplique por 2. ¿Sí? Y cuando sea mayor que cero, entonces solamente déjeme descomutar el valor que tiene ahí. No más. Eso es todo lo que tiene que hacer. Ok, entonces ahora vamos a correr la operación. Entonces, proceso final. Todo lo que yo voy a hacer es simplemente acá dar un clic y ahí ya lo hizo. Entonces, ahora salgo. Ahora miro. Voy a chequear a MMGA cierre costo final. Y desde en cuenta lo que acaba de pasar. Agregó el producto. Agregó el costo final. Por ejemplo, en este dio lo que era. ¿Por qué? Porque era mayor que cero. Este era mayor que cero, mayor que cero, mayor que cero, igual a cero, igual a cero, igual a cero, mayor que cero. Mayor que cero, mayor que cero, igual a cero, y así por el estilo. Entonces ya prácticamente el costo final ya lo tengo. Ya como tengo el costo final, con esta información que yo ya tengo, puedo sencillamente trasladarla a VideoKindy Movies y actualizar el costo de la tabla que se llama MMGA Invent Ingresos. ¿No es cierto? Que, como ustedes se darán cuenta, allá está haciendo falta algo importante. Allá está faltando el costo con el que tiene que jugar posteriormente para los otros procesos. Pero esta, como está aquí, mi información era lo que yo quería a ustedes darles a conocer bajo el resultado de este proceso, bajo el resultado de este proceso que está aquí presente. Entonces, la siguiente dinámica que viene con este proceso, aquí voy a cerrar, la siguiente dinámica que viene con este proceso es así. Yo me he dado cuenta que hay gente que está tocando los videos que yo manejo y quiero conocerlos, quiero saber quiénes son. Entonces, para poderlos conocer, saber quiénes son los que están tocando estos videos y distinguirlos un poquito más, ¿no es cierto? Yo les voy a pedir a ustedes que, por favor, el que quiera tener este código o quiera tener esta pequeña basecita de datos, es una base de datos muy pequeña, yo se la puedo suministrar. Pero la tarea o la dinámica es que usted, amigo o amiga, me va a escribir a través de la web www.infoyoyote.teca, me va a escribir allá, coge, regístrese y apunta allá, nombre de la persona, correo electrónico, asunto, deseo el procedimiento que se menciona en el video 109 de este proceso. Y yo con gusto les voy a suministrar esa información por vía correo. De esta manera, si yo los distingo a ustedes, los conozco un poquito más y sé con quién estoy tratando. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Espero que con esta parte ustedes hayan hoy aprendido mucho. Hoy se trabajó videos como el 106, 107, 108 y 109, que es este que estoy terminando acá. Con ustedes estuvo Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.com. Muchas gracias y espero muy pronto su comentario, o negativo o positivo, y su dinámica, escribir por correo electrónico solicitando esta basecita de datos. Muchas gracias y que tengan un buen tiempo. Hasta pronto. Gracias.